illustrare al segretario que la pregunta que le dejé la debe responder por escrito. Y le voy a pasar además una tanda enorme de preguntas que me han dado compañeros. Y aprovecha, nos las tienen que mandar. ¿Qué pasa con Pemex Internacional? Que es una empresa que comercializa desde el exterior, que no le rinde cuentas a esta soberanía ni al pueblo y que han enriquecido a varios políticos, al cobijo del poder. ¿Cómo pueden decir ustedes que protegen a Pemex cuando extraer cuesta $12 y se está vendiendo a $75? Las transnacionales que ustedes trajeron son de verdad ustedes muy ignorantes de la historia de nuestra patria. Les vuelvo a plantear que lea el documento hecho por esos tres gigantes patriotas, Silva Gerso, Moctezuma y Buenrostro, que documentan todo el saqueo que hubo durante la época de la participación de las empresas extranjeras. Pemex era la empresa 39 del mundo cuando ustedes la obtuvieron. Está casi en el lugar 200. Han hecho todo por desaparecer. CFE estaba en el 491, hoy no está en las primeras 500 del mundo. Importamos gasolina, casi el 70%, importamos gas. Estamos consumiendo en empresas privadas la mayor parte de la producción de electricidad que requiere nuestro país. Y ustedes vienen con una cara dura a plantear aquí sus justificaciones a su traición a la patria. Están obligados a responder los cuestionamientos que se están haciendo y son con toda seriedad y responsabilidad. Secretario, le dejo de tarea que revise con mucho detenimiento el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución, porque lo vamos a aplicar y usted será juzgado como traidor a la patria.